Jueves 10 de noviembre, son las 10 de la noche con 9 minutos. Sean bienvenidos a un programa más de Irreverente, su programa pues de análisis y debate de la realidad nacional e internacional. Kiara Sampaoro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Jueves, previa de viernes, está bien. Casi, como, casi. Casi, casi. El viernes yo no tengo clases, entonces es... Ya comienza mi fin. Entonces, bien, buenas noches, Ale, Mauricio, José, y a ti y a todos los que nos ven. Buenas noches. José García, muy buenas noches, qué bueno tenerte aquí. Es un gusto estar siempre, Andrés, y agradecer siempre el espacio y ver qué se puede decir en las opiniones en general. De acuerdo. Alen Kisber, ¿cómo vamos? Ahora sí me toca. Ahora sí. Buenas noches, público de Avia y Ala, gracias por seguirnos en Irreverente. Señores, un placer como siempre, señorita. ¿Y qué tal, Mauricio? Zárate, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Andrés, hola, contertulios, contertulia. Felicidades al Bolívar, que salió primero en la tabla acumulada. Felicidades al Tigre, que salió segundo otra vez. ¿Ya está decidido? ¿Ya sí, está? ¿Ya se finalizó el campeonato, mira. Sí. Deberíamos hablar de eso, pero bueno. Podemos. Es una de las violencias, creo, de la contexto nacional, ¿no? Puede ser, ¿eh? Otro me tipo. Gusta, me gusta. Bueno, de anoche que nos encontramos aquí discutiendo, al día de hoy se produjo una nueva muerte en el departamento de Santa Cruz debido pues al paro que se está suscitando en la noche en la ciudad de allá. Y fue una muerte bastante violenta, se habla de múltiples apuñaleamientos y que se le arrancó el corazón de la persona asesinada. Al mismo tiempo, otra persona del mismo punto de paro está gravemente herida, al borde prácticamente de la muerte. Al mismo tiempo se han revelado nuevos tipos de violaciones de derechos humanos. La Casa de la Mujer, institución que tiene más de 30 años defendiendo a víctimas de violencia sexual, mujeres en concreto, denunció que están siendo hostigadas por grupos pues, de los que bloquean, particularmente porque al tercer, cuarto día de este paro que inició, se habría suscitado una violación múltiple, una violación grupal a una mujer de 21 años. La denuncia habría provenido de su madre y pidió que esta Casa de la Mujer efectúe la denuncia, la han acompañado. Y bueno, ahora estarían siendo hostigadas al tiempo que se ha reclamado de que tendrían que sí o sí cerrar sus puertas porque quien abre sería masista. Esa ha sido una consigna que se ha dado estos últimos días en Santa Cruz en el marco de la llamada radicalización de las medidas de protesta que también han sido dirigidas hacia distintos negocios. Se habla pues de heladerías, de otro tipo de empresas que han intentado abrir en estos días y bueno, también han sido obligadas a cerrar. Estamos hablando de que parece ser que vivimos un momento de recrudecimiento de la violencia que se está dando en Santa Cruz, un descontrol de la situación. Y hoy día la ministra Marianela Prada dio una conferencia de prensa justamente para ya contabilizar, son 4 muertos desde que inició esta medida de protesta y al mismo tiempo cerca de 178 denuncias de violencia física que se habrían dado en todo este periodo. Ya hablamos de la supuesta agresión sexual que ahorita está en investigación, pero también habrían crímenes de odios raciales, como lo que ha sido denunciado en instancias de derechos humanos internacionales, que lo que pasó con el pueblo ayoreo, en la cual en nombre de combatir esta gente incivilizada, salvaje, pues se quemaron casas, se destruyeron casas y bueno, se hostigó a las personas que eran parte de esas comunidades y estaban siendo partícipes del cerco. Hablar de esta cuestión, de estas circunstancias, lo que estaremos discutiendo la noche de hoy. Vamos, por favor, con la nota. Me siento un culo y no me dejan pasar, que me den la huella. Ahí está, mire, credencial se le va a pedir porque ahí dice médico. Más a porque pida credencial, señor. Ahorita el joven está pidiendo credencial. Está uno. Ahí está uno. Puta la mierda. Quieta, qué joder. Está chupado. Y no pusieron nada, como le digo, no pusieron nada de señalización. Oh, yo estoy pidiendo respeto, que hay mucha gente que está siendo sufriendo. Yo tengo un hijo. ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Qué es eso?
Estamos preocupados como paseños por la escalada de violencia que estamos viendo en Santa Cruz. Martes, ahora 6 de la tarde, vamos a convocar a un cabildo a toda la población cruceña. Y bueno, veíamos que hasta Iván Arias se vio preocupado por la escalada de violencia. Entonces parece que es una visión generalizada de lo que está sucediendo. ¿Tú cómo lo observas, Kiara? Bueno, en primera instancia hay que saber discernir las protestas y movimientos de calle, porque hay una diversidad de protestas y movimientos de calle, y siempre, y en nuestro país, la protesta es un método legítimo y la protesta de calle es un método legítimo, y cualquiera, aunque sea parte de una minoría, puede protestar y tiene el derecho de protestar. Sin embargo, una cosa es protestar, una cosa es incluso tener medidas de presión, como tienen muchos sectores en el país haciendo huelgas de hambre, haciendo paros, haciendo marchas. Y otra cosa es ejercer este tipo de violencia contra civiles. ¿No? Eso me parece muy importante porque hemos tenido en el primer día de paro en Santa Cruz un asesinato que no ha sido una muerte casual, que no ha sido una muerte accidental, que ha sido un asesinato al esposo de una dirigente del MAS, ¿no? Y eso me parece que hay que remarcarlo. Lo que dije ayer, al margen de la violencia paramilitar contra dirigentes del MAS, contra gente que estaba en el cerco, ha habido violencia en los mismos puntos de bloqueo, sobre todo violencia de género. No tenemos solo esta violación múltiple que encima es, como bloque político, luego se hostiga a la Casa de la Mujer, que es la instancia en la que la madre de la joven pide que le apoyen la denuncia, lo que ya debería llamarnos mucho la atención. Una cosa es que tú como bloque político digas, quiero censo 2023, bloqueo por eso. Pero que tú como bloque político hostigues y para encubrir una violación múltiple que ha hecho tu sector político es una cosa terrible. Por eso yo ayer, anteayer y todos los días hablo de fascismo. Porque una cosa, y es legítimo que tú bloquees, que tú te manifiestes como tú quieras, pero esa violencia que no tiene nada que ver con tu supuesta petición hacia civiles, es terrible. Violencia de género especialmente. Han salido un montón de denuncias de mujeres de Santa Cruz, incluso pititas, incluso que estaban ellas mismas bloqueando, de sufrir violencia de género. Luego, la violencia de género se mezcla con violencia racista. Lo ha dicho la ministra de la Presidencia, ha habido varias ocasiones en las que se les ha insultado, se les ha vejado, se les ha obligado a bajarse la pollera a mujeres de pollera. Estamos viendo lo que hemos visto en 2008, porque es el mismo sector, y aquí los compañeros siempre se ríen de mí, dicen que nada que ver, es el mismo sector en Santa Cruz, la misma oligarquía, el mismo sector político que está impulsando esto. No se trata del censo. Esa es otra de las pruebas de que no se trata del censo. ¿Por qué tendrían que tirar insultos racistas a mujeres de pollera que están pasando por ahí? Bueno, es el mismo sector. Lo que pasó con los ayoreos, no fue cualquier pitita el que fue y no sé si han visto el video de lo que dice sobre los ayoreos, no voy a repetir esos insultos, pero fue el subgobernador de Santa Cruz. Me parece una cosa como para preocuparnos que una autoridad electa de Santa Cruz tenga estas actitudes racistas contra un pueblo como los ayoreos. Luego, el hecho de que se haya pedido dinero en muchos puntos de bloqueo. O sea, ya hasta se quita la propia dignidad y el propio discurso con el que iba este movimiento que bueno, dice pido paro porque pido censo para el 2023. Entonces, por eso estás pidiendo dinero para que la gente pase, y hay más de un video de que se pedía dinero. Entonces, toda esta violencia
y lo dijimos ayer y lo dijimos anteayer, en primera instancia no estamos hablando de un tema que sea de vida o muerte, que nos quite la comida de la boca a los bolivianos y bolivianas, como para justificar o decir que finalmente, bueno, tanta violencia era por algo muy importante. No es así. Es el tema de unos meses de censo y un berrinche político, y ya tenemos que lamentar varios muertos y probablemente tengamos que lamentar varios muertos más. Entonces, en ese sentido, para mí la violencia que se está ejerciendo es violencia racista, es violencia machista y es violencia con un fin político claro, que no es el censo. Es desestabilizar al gobierno electo, y es por eso un fin fascista, porque son minorías que están ejerciendo violencia porque quieren generar miedo en la ciudad de Santa Cruz para poder hacer que sea como ellos quieren. Santa Cruz versus el mundo colla, Santa Cruz dominando de nuevo, las oligarquías dominando de nuevo. Eso es ese es el fondo del asunto, y para mí hay que entenderlo así. Mauricio. Es que es evidente, ¿no? ¿Quién puede alegrarse o decir algo a favor de la violencia, ¿no? En verdad es terrible lo que está pasando. Yo creo que estaría mal, aunque es muy difícil y posiblemente yo lo termine haciendo, y me disculpo de antemano, instrumentalizar una muerte, instrumentalizar muertes, instrumentalizar violencia, decir ellos son los violentos, no nosotros, porque no es cierto, ¿no? Al final, las amenazas de una autoridad electa que se sentó al lado del presidente Arce hace unos días, diciendo te voy a matar, Luis Arce, te voy a matar, Calvo, te voy a matar, Camacho, eso también era violencia. Y él fue diputado el que dijo eso. Entonces también era uno. Él fue diputado. Que un ex dirigente, perdón, que una ex autoridad electa llame a la violencia está mal, que una actual autoridad electa llame a la violencia está mal. Pero en serio, yo creo que lo peor que se puede hacer ahorita es decir, es que solo ustedes son los violentos. ¿Dónde está el señor Montaño y sus tractores? ¿Eso no fue violencia? Me parece que sí, lo que le pasó al periodista del Deber no fue violencia. Me parece que sí. Todo eso es violencia. Y evidentemente, lo de los ayoreos es terrible. Ese dirigente debería de renunciar. Me parece una barbaridad que siga siendo autoridad. El tema de la violencia es terrible. Y en verdad es una, desde mi punto de vista, es una ausencia de Estado. Y eso es muy peligroso. ¿Cómo es posible que el ministro Montaño haya estado ahí para desbloquear con sus tractores? Bueno, con nuestros tractores. Y no haya habido un policía cuando violaron a una mujer en ese punto de bloqueo. Es que es una barbaridad. En verdad, ¿tenemos ministro de gobierno? ¿Tenemos? Es que es una barbaridad. Ya se salió de las manos. Insisto, esta violencia, se quiera o no, también llama a algo que en derechos es responsabilidad del Estado. Porque el Estado tiene la responsabilidad por acción, omisión o aquiescencia de proteger a su población. Y no puede. Y cuando trata de hacerlo, mira cómo golpean a un periodista. Y eso está mal. En verdad, la policía se aplazó. El ministro de gobierno le pesa a quien le pese, se aplazó. El gobierno se aplazó. Los cívicos se aplazaron. Camacho se aplazó. Calvo se aplazó. Absolutamente todos estamos perdiendo. Y curiosamente, ayer la conclusión de que todos estamos perdiendo derivó en el más ha ganado. No sé qué me llama eso, ¿no? Antes que te la pase la palabra, José, es verdad que ningún acto de violencia puede ser festejado, ¿no? Eso es bien cierto en lo que dice Mauricio, pero yo creo que es una tarea analizar de dónde proviene la violencia, dónde se genera, y realmente hay que concretizar las responsabilidades, porque si no, no puedes derivar en procesos de justicia. Por supuesto. ¿No? Es como decir, hubieron ciertos crímenes que se hicieron en 2019 y es importante, o en otros periodos, 2003, 2005, en las cuales realmente se pueda encuadrar las responsabilidades concretas. Claro. Es una cosa, es verdad, de que en un punto del paro en una noche no haya estado. Y eso es algo que es la realidad boliviana. La policía realmente no se ocupa de los feminicidios que se dan en ese país. Pero otra cosa es realmente los que ejercieron esa violación. No se puede tener las mismas responsabilidades. No se puede relativizar. Ahí hay un punto. Yo no puedo decir todos los que queman. Todos los masistas quemaron la alcaldía del Alto y mataron a 6 personas. Yo no puedo decir eso. Pero, y tienes razón, sí puedo decir, hubo una autoridad que dio una orden de que se,
queme una alcaldía y se asesine a 6 salteños. Lo que yo no puedo hacer es decir, todos los masistas quemaron la alcaldía, todos los masistas reprimieron, todos los cambas hicieron eso. Pero también porque no puedo, ¿no? Hay autores intelectuales, ¿no? Sí. Autores intelectuales. Los pero Santa Cruz autores, también los exacto, tiene. Pero ¿no? Los autores intelectuales no son... Vamos a volver, José. Vamos a volver eso. Dale, José. Bueno, yo creo primeramente que somos sociedades que viven estructuras violentas. No comparto ahí con Mauricio. La ausencia de Estado implicaría que el que tiene el monopolio de la violencia es el Estado. Y podemos ver el ejemplo de Chile. La capacidad de represión de la policía hace que no exista enfrentamiento entre civiles. Obviamente, porque con la capacidad de represión que tienen los carabineros, no necesitas. Tienes a 800 personas que han perdido un ojo por reclamar. Entonces, somos sociedades que viven condiciones violentas porque somos sociedades desiguales. Somos sociedades capitalistas, desiguales. Yo creo que lo que se está viendo ahora en Santa Cruz es una radicalización, y una radicalización peligrosa. Esto no es un grupo de barras bravas que van a pelear o gente pagada que se va a enfrentar por unos pesos, por una chamba, lo que fue en Cochabamba, el joven que murió por un bazucazo porque le pagaban 100 pesos cada día y la bazuca estaba defectuosa y le reventó y le destrozó el cráneo. No, estamos hablando de gente de clase media que no pelea esto por plata, sino por privilegios. Ese tipo de violencia estamos viendo. ¿La violencia es condenable? Por supuesto que es condenable, pero en este caso, sin instrumentalizar, lo que estamos viendo es, hay gente que tiene una posición legítima para hacer violencia, que su forma de protesta es legítima, y gente que su forma de violencia se ve simplemente como un acto salvaje. Bloquear y que la gente no pueda tener acceso a los mercados en Santa Cruz con el paro no es violento, es protesta legítima, pero cuando hacen lo mismo, el cerco a la ciudad de Santa Cruz, casi casi son, en palabras del señor Kemps, principal escritor del periódico El Deber, estamos hablando de casi violencia salvaje colla. Hace poco, 3 años, hemos tenido un golpe de Estado. Cuando la Unión Juvenil Cruceñista subió a saquear la 16 de julio, era un acto casi de victoria, de festejo. Cuando la gente salió a reclamar por qué estaban intentando saquear la 16 de julio, subieron a la policía y mataron a 2 niñas. Niñas. No hablamos de gente como era el estereotipo, el masista, violento, entrenado en Cuba, en Libia y en Venezuela. No, no. Hablamos de una niña de 14 años que le metieron un tiro de escopeta. Entonces, la violencia se está radicalizando porque hay un sector que no está dispuesto a perder sus privilegios. Lo dijo muy claramente Kiara. La situación es una situación que se está empeorando, que está deviniendo en actos de violencia porque no tienen forma de sumar a la gente. Sus antiguas bases, que no son masistas, que han votado por Fernando Camacho, que han votado en las nacionales por Luis Fernando Camacho o por Carlos Mesa, se les están volcando. ¿Y cuál es la forma de desacreditar esos reclamos? Es que son masistas. Significa que su violencia tiene que radicalizarse para que existan. Si no, no existirían políticamente hablando. Gracias, José. Alem, por favor. Ya. Me gustaría saber, Javier, ¿tú a qué clase social perteneces? ¿Javier? Digo, perdón. José. ¿A qué clase social perteneces? ¿Clase de media? Solo para reconocer a qué tipo de este, qué clase social, a qué clase social estamos bueno, criticando. Hemos tenido debates sobre la clase media y puede ser clase media si hablas de ingresos, pero si hablas de consumos, no cometas más errores antropológicos. Dale, habló la luz. La Chiara, significa ahora, en italiano también. ¿Ve? Gracias. Ahora bien, a ver, es que el concepto de violencia que plantea José es tenue, ¿no? Es tenue, está bien, es básico. Vale, vale. Pero, ¿qué me parece más interesante? ¿Qué es un grupo? ¿Qué no es otro grupo? ¿Y a dónde está derivando este escenario? Recordemos que la resistencia juvenil Cochala en su momento articuló discursivamente y simbólicamente estar en moto, reivindicación juvenil. Es nomás la imagen de las bandas 70-80, ¿no? El motoquero rebelde contra el sistema, que ha articulado en imagen y en discurso a una gran población juvenil universitaria, principalmente La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Entonces, en función a esto, se han adherido ciertos privilegios de exceso de violencia.
por cual, a consecuencia de ello, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde están las emergentes juventudes intelectuales, juventudes universitarias del 2019? Lo que fueron las organizaciones, plataformas, los FES21. Se dieron, o sea, no eran parte de esta reivindicación. Y es lo que pasa en este momento. Muy bien, tenemos más allá, alejemos un poquito los cuatro fallecidos y veamos el nivel de violencia que se está generando y como carga política, ¿esto en qué deriva? Deriva en que discursivamente ya has perdido una batalla y esa batalla proceso la has perdido. Y en función a eso, pierdes también los futuros pasos a seguir, lo que decíamos ayer. Constituir escenarios de fiscalización hacia el censo, porque estás ejerciendo violencia física absurda, porque ya no tiene discurso de por medio. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que me parece más preocupante es que el señor Camacho y todo este pequeño grupo de personas no han tenido una estrategia clara sobre el tema. Y al no tener una clara estrategia sobre el problema del censo, el conflicto de los bloqueos, no han hecho pasos a seguir. Y al no tener pasos a seguir, han dejado que estos bloqueos sigan un curso natural, sigan un cauce natural del río para derivar en la incertidumbre de la bronca personal. O sea, ya no es el yo Alem como reivindicador del censo, sino yo Alem como que lo odio al Mauricio, porque lo odio nada más, porque yo estoy borracho o estoy sano, pero simplemente ese momento lo he odiado y ese momento he expresado mi violencia. No tiene carga política, no reivindica nada, sin embargo está dentro del escenario del señor Camacho, es decir, procenso. Entonces esto está desmontando, está desvinculando toda la carga política del proceso en dos escenarios. Uno, nosotros los ciudadanos, que solo vamos a poner el like en el Facebook o vamos a ir a votar por el tema censo, nos estamos desvinculando de este problema. Y el otro escenario, que ya no vamos a adherirnos a unas manifestaciones, aunque sean pacíficas, como los cabildos, para apoyar a uno u otro discurso político de la oposición. En consecuencia, ¿qué hemos tenido? Y esa es la gran derrota política de la oposición. Hoy por hoy, en este momento, los únicos dos líderes políticos a disputar las elecciones 2025 es el señor Luis Arce Catacora y el señor Evo Morales. La oposición ya fue, ya derivó en nada, ya derivó en nada. Un ejemplo más, y con esto concluyo, de la instintiva acción política que se está teniendo dentro de estos, dentro de esta pequeña élite, es lo que decía el señor Valverde, ¿no? Decía, en mis épocas nosotros hacíamos huelgas por la democracia. Y instintivamente los de la Universidad Gabriel René Moreno van a hacer una huelga desde este lunes. Entonces, no es una estrategia eso. Eso no es una estrategia. Por último, y con esto realmente quedo, qué lamentable que derivemos siempre en el debate de los muertos. Yo creo que eso no amerita un debate. No amerita un debate, amerita agachar la cabeza y no generar más conflicto, no generar bronca social con nuestros mismos hermanos, los cuales nos llamamos bolivianos. Bueno, yo en ese caso voy a disentir, en el sentido de que creo que es importante que reflexionemos, ¿no? ¿Por qué siempre es un lado o ciertos sectores sociales los que ponen más los cuerpos? ¿Por qué hay tantos procesos dilatados de justicia? Pero Andrés, ¿quién actores los convoca? ¿Quién los convocó? Por supuesto. Fue el señor Montaño, fue la militancia del movimiento al socialismo. Puede ser, puede ahí está. Entonces, Lem. ¿Quién generó el conflicto físico de vecino a vecino? Ahí está Lem. No fue el mismo vecino. Ahí está Lem. No, por favor. Ah, no, entonces la gente se tenía que quedar muriéndose de hambre en su casa, no tenía que ir al hospital, ¿no ves? Ahí está Lem. Yo nunca te he visto en el paro de Santa Cruz. Querido Alem, si alguien no está provocando bloquear violencia. Es que tú vienes acá, pones Alem, el like y motivas a la obvio violencia. Si tú vas y ese bloqueas. Es el problema. Y lo matas a golpes a quien quiera pasar por tu bloqueo. Tú estás generando la violencia. O sea, es absurdo que estés planteando Alem, que la violencia viene de otro lado. Tú justamente lado ahorita estás explicando. Tu explicación es que son los responsables el ministro tantos del gobierno tantos. Y está, por ahí está. Entonces es importante reflexionar. No es decir, dejemos de hablar de los muertos. Hay que hablar de los muertos. Hay que hablar de por qué sucedieron esas cosas. Hay que reflexionar las causales para poder corregirlas. Sí, Andrés, y eso es importante, porque ahorita se han cometido injusticias. Y es el siguiente punto. es el punto para abrir el siguiente punto de análisis. Hace unos ya varios años, en 1994, se dio lo que fue la masacre en Ruanda. La masacre en Ruanda, vieron cerca de 1 millón de muertos de un grupo étnico particular, que son los Tutsis. Que vivían los Hutus y los Tutsis en una misma nación, pero los Hutus fueron y asesinaron un genocidio, un intento de eliminar un pueblo de la faz de la tierra, que hubieron casi 1 millón de muertos.
Recomiendo una película para todos los que quieran ver y a ver si nos vemos reflejados como bolivianos en estos últimos años, que hay elementos como estos tipos de barricadas que se ven. Es bastante impresionante, que se llama Algunas Veces en Abril. Pero la cuestión es que, pasada la masacre, hubieron distintos juicios en las cortes internacionales para derivar justamente responsabilidades. Se tenía que hablar de los muertos, se tenía que hablar de las razones, de las causas. Y muy curiosamente, quienes fueron también enjuiciados y juzgados fueron miembros de una radio. No habían matado a nadie, pero los de la radio, de ciertas radios hutus, incentivaron durante años el asesinato de tutsis y incentivaban a matarlos como cucarachas con machetes. Entonces la corte, aunque no haya matado físicamente, había una autoría política e ideológica directa entre la masacre. Entonces aquí va el otro tema, ya que ya está igual sobre la mesa. Esto es un problema político. Las muertes están inscritas en un contexto político y hay que también ser capaz de analizar qué está motivando y por qué se está radicalizando. Tú, Alem, ya mencionaba ahí una especie de desesperación. Yo coincido, yo veo que ahorita el paro está prácticamente cayéndose porque la violencia no es contra masistas. He visto que ahora los bloqueos están agrediendo los negocios cruceños. Entonces, puede ser o puede que no. Entonces, ahorita yo les pregunto en términos de lo que está pasando políticamente y que se inscribe la radicalización de la violencia. Ahora empezamos contigo, por favor, Mauricio. Ya. Bueno, es que es totalmente cierto. Es bien importante llegar a la conclusión de quiénes son los responsables, tanto intelectuales como materiales. Lamentablemente no tenemos fiscalía tampoco, a tiempo de no tener defensoría del pueblo y no tener INE, tampoco tenemos fiscalía. Hay un montón de casos que lamentablemente van a quedar impunes y en verdad eso está muy mal y en verdad es una barbaridad lo que está pasando en Santa Cruz y también lo que ha pasado en Tarija, ¿no? En Tarija igual hubo violencia, no tanta, pero hubo violencia y eso ya está mal. Yo creo que todo este sector violento que existe, no se puede decir no existe, existe un sector violento y todo este sector violento y todas las formas de violencia deslegitiman el paro. Yo entiendo que quizás para algunos no sea importante el censo, no importa, pero yo creo que el censo sí es importante. No es un tema de se están matando por nada. Lamentablemente se están matando por algo que para mí sí es importante, pero se deslegitima. Es decir, literalmente se le da excusa, entre comillas, al otro bando para decir, ah, miren lo que están haciendo. Y eso evidentemente juega en contra del paro. Yo creo que todo este tema de la deslegitimación del paro también lleva a un punto de desgaste, porque la gente está harta. Yo creo desde, y lo dije, insisto, y lo voy a repetir siempre, el paro no me gusta la idea del paro, porque es violento. En verdad, un paro es violento. ¿Es una forma de manifestación legítima? Sí. ¿Legal? Sí. Pero desde mi punto de vista, sí genera violencia. ¿Y qué es lo que más me preocupa de todo este tema de la violencia? Y aquí me voy a plagiar a la nata, que definitivamente existe una grieta entre los bolivianos, una división entre los bolivianos. En verdad, hay bolivianos de primera, bolivianos... Y ojo, no estoy diciendo para un sector. Para muchos sectores hay bolivianos de primera, bolivianos de segunda, bolivianos a los que hay que matar, bolivianos a los que hay que acarrear, bolivianos a los que hay que, etcétera, ¿no? Y eso está muy mal. En verdad hay una grieta que insisto, como lo dice la nata, hay una grieta que ya no es solo política, es cultural. Uno ve un masista y dice, ah, masista feo. Uno ve un pitita y dice, ah, pitita feo. Y usas masista, usas pitita, usas camba, usas colla como insulto. Y eso es muy fuerte, porque literalmente te estás refiriendo a bolivianos. Vamos a ir a un corte para tener más tiempo de discutir y ahorita regresamos, por favor. Aria Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos irreverentes, estamos tocando el punto de la escalada de violencia en las protestas de Santa Cruz. José, por favor. Sí, quiero retomarme mucho sobre lo que dijo Mauricio. Creo que tiene mucho de razón en ese sentido. Si nos fijamos, y lo viene diciendo Reinaga hace más de 50 años en la Revolución India,
existen dos Bolivias. Es evidente. Y tratar de negarlo, como lo hizo el neoliberalismo, como lo hizo los últimos gobiernos del MNR, como lo hizo el gobierno de facto, sería desconocer nuestra propia realidad. Hay una condición de clase que no quiere perder privilegios, que no quiere aceptar una condición de iguales a todos los bolivianos. Es decir, gente que incluso renunció a los preceptos que se llevó a cabo el nacionalismo revolucionario del 52 o Villarroel. Por eso los colgaron. Creo que esa violencia que se da es justamente una defensa de una violencia que defiende privilegios. Y esa defensa de los privilegios tiene una connotación étnica, de clase y hasta en este caso de género. Es decir, el violar a una mujer de manera grupal no es la bronca de uno. No es alguien que se ha tomado un par de copas y se ha pasado de la mano. Es un acto de poder. Tengo tanto poder sobre vos que someto tu cuerpo a mi voluntad. Hago lo que yo quiera con eso. Y si tu cuerpo va a servir para darme a mí placer, pues adelante. Esa es la violencia que vemos. Y es una violencia radical que se ha visto a lo largo de la historia. Esto no es nuevo. Se lo ha visto el 2008, el 2009. Evidentemente no con casos de violaciones. Se ha visto con 17 muertos en Pando. Y cuando el Estado abrió juicio, toda la derecha en bloque, toda la oposición, porque a veces sé que no se gusta decir derecha, no, yo no soy de derecha, soy socialdemócrata, soy centro absoluto. Todos esos sectores en conjunto dijeron que era una persecución política enjuiciar al carnicero de Porvenir, Leopoldo Fernández. Esos mismos sectores que cuando ellos aplican violencia consideran que es legítima, como los 21 días que generaron un golpe de Estado, como el golpe de Estado del 64 en el que milicianos universitarios atacaron a campesinos en la Ciudad de La Paz y obreros, en Oruro también, el 71 cuando se dijo que el golpe de Hugo Banzer Suárez era para salvarnos de los comunistas y de los mineros que eran miembros de las guerrillas de Cuba, esa violencia es legítima. Nosotros, la izquierda, consideramos cuando vamos a la violencia. Felipe Quispe lo decía. Sí, estamos yendo a la violencia, porque estamos peleando para que no haya ciudadanía de segunda. Para que no haya una situación en la cual uno tenga que ser paria de su propia patria. Ahora que somos gobierno, se espera que no utilicemos al Estado porque considerarían que es violento. Salió la policía en la guardia y decían, es que la policía estaba protegiendo masistas y reprimiendo a gente, a ciudadanos, porque supuestamente la contradicción son ciudadanos masistas. Muy típico de la época colonial. Y esa violencia, cuando se hace juicios, es persecución política. Cuando se hace un juicio por caso de separatismo, es persecución política. Entonces, la violencia que estamos viendo en Santa Cruz es una violencia radical por un grupo que se está volviendo minoritario. Y cerrando con lo que decía Lem, voy a retomar lo que dijo un hombre que también era de clase media, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Yo no soy revolucionario por mi condición de clase, sino a pesar de mi condición de clase. La pregunta es, ¿cuánta gente de origen popular es revolucionaria por su condición de clase y no por lo que es aspiracional? ¿Cuánta gente está dispuesta a pegar campesinos, pegar a obreros, viniendo de ellos? Con una frase muy fuerte que dicen en Santa Cruz, que todos son raza maldita, a excepción de papá y mamá. Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. Vale. No lo entendí muy bien. Pero bueno, a ver, privilegio de sectoriales. Pues sí, pues, señores, hay que defender nuestro privilegio sectorial. O sea, el minero defendió un privilegio sectorial 70-80. El campesino intentó defender un privilegio sectorial en varias décadas, hasta 1945 por lo menos lo intentó. La idea es esa. O sea, si yo he ganado y mi familia ha ganado un privilegio de clase, un privilegio económico, perderlo por un gobierno ineficiente administrativamente en la economía, en la política y en la sociedad, no, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo peor de perder un privilegio? El peor escenario de perder los privilegios que sí se está perdiendo en muchos sectores, llámese Santa Cruz, La Paz, no sé, otros departamentos como Tarija, es el tema de que se está dando privilegios absurdos a otros sectores. ¿Qué pasa con los grandes o los nuevos terratenientes llamados plurinacionales? ¿Plurinacionales?
Los colonizadores, bueno, las categorías que se los va cambiando constantemente. ¿No es un privilegio sectorial? ¿Qué pasa con el sector aurífero minero? ¿No es un privilegio sectorial? ¿Quién les está dando? ¿Y cuándo se les afecta? ¿Estás dirigiéndote al tema de hoy, de la violencia? ¿Estás yendo hacia eso? Es exactamente lo mismo. Son los niveles de violencia. Entonces, cuando se genera este tipo de privilegios, cuando sí se afecta este tipo de privilegios, el mismo Estado les da estos privilegios, no se dice nada. El compañero José nos dice, claro, se les afecta y por eso empiezan las protestas y por eso no quieren dejar el poder. Por supuesto que no lo van a dejar. Digamos, a ver, solo imaginemos que el señor Arce dice, bueno, y ahora sí, impuestos al 15% por los auríferos. ¿No van a venir a hacer caos político en la ciudad de La Paz a plan de dinamitazos? ¿Y el Estado qué va a hacer? ¿Los va a agredir? ¿Va a sacar al señor Montaño con sus dos petardos a enfrentarse a los dinamitazos de los mineros? No, ¿verdad? Entonces, yo concuerdo mucho con la idea del compañero Mauricio que aquí hay un tema de violencia de Estado. Y esa violencia de Estado puede ser interesante en función a que el Estado, como gobierno, sepa qué hacer con esto. El problema está que el señor Arce no gobierna este país. Y no sabe qué hacer con este país. Ni siquiera los asambleístas nacionales saben qué hacer con este país. Por eso se andan agarrando a golpes. Entonces, todos los niveles de violencia que han emergido desde el primer mes del señor Arce Catacora es debido a una ineficiencia administrativa de sus instituciones. El problema es ese. Entonces, para concluir, ¿va a haber siempre una defensa de privilegios? Tiene que haberlo. Es legítimo. Antes de que te dé la palabra, por favor, Kiara, hace unos meses, y esto me consta, lo pude ver en primera persona y seguro muchos también que nos siguen lo pudieron ver en redes, en los medios, hubo una protesta de los campesinos de Achacachi, aquí en el centro paceño. Bastante fuerte. ¿No hubieron muertos? No. No hubieron, tampoco hubieron detenidos. Hace unas semanas, y es lamentable el resultado también, la cuestión de los mineros auríferos, pero estaban acá y estaban reventando dinamita. Veías funcionarios corriendo por las calles, escapando de la dinamita, y tampoco hubieron muertos. Porque el Estado no llamó a reprimirlos. Por ahí está. Hubo un intento de solucionar en la mesa del diálogo, y ese es el punto al que quiero llegar. La mesa del diálogo fue ceder. Eso no es diálogo, porque al ceder, Bolivia perdió grandes millones de ingresos económicos por impuestos. Pero, por ejemplo, por ejemplo, no Achacachi. En Achacachi se acordaron obras. Y yo creo que justamente lo de Santa Cruz, yo creo que la victoria de los sectores movilizados de Santa Cruz ya está. Han logrado de que los beneficios del censo se hagan en esta gestión, porque esto, si la gente quiere recordar, vaya al Google y vea. Se estaba protestando porque se quería que los recursos para Santa Cruz iban a venir después de las elecciones y también no se iba a tener suficiente claridad para hacer la distribución de escaños. Presionaron y el gobierno cedió, como tú dices, y eso ya está establecido, va a ser antes. No, pero ya estás cambiando el debate en función a que hemos concordado en varios capítulos que el tema del censo no es el censo en sí mismo, es un escenario político para interpelar al Estado. Ahí está. Entonces funcionó. Eso es lo que hay que aplaudir de alguna forma, digamos. Kiara. Ya, en primera instancia hacer notar un error clave importantísimo en lo que acaba de decir Alem al decirles plurinacionales a los colonizadores y decir que ese término ha cambiado, encima siendo antropólogo, porque desde los 70s, la autora que tú tanto te gusta citar, Silvia Rivera Cusicanqui, y muchos hablan de colonizadores. El término plurinacional se empieza a usar en Bolivia en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, creo que... Interculturales, ese es el nuevo nombre que tiene. Bueno, el caso es que siendo antropólogo... ¿Te equivocaste de nuevo? No, él ha dicho plurinacionales, Mauricito, no te rías. Por eso, diciendo que... Y tú eres militante del movimiento socialista. ¿Puedes callarte, por favor, Alem, querido? Tú acabas de decir, y te le pongo en rewind si quieres, que eran plurinacionales y que el término siempre cambia. Yo te estoy explicando que desde los 70 se llaman colonizadores interculturales. Plurinacional no se usa desde la segunda mitad, desde el siglo XX, acá en Bolivia. O sea que antropología, volvéle a estudiar, yo no sé. No es necesario que me grites, ella aceptó mi error. Lo siento, Alem, tengo una voz muy melodiosa. Lo siento que tu masculinidad... Avancemos, que se está acabando el tiempo, avancemos. Ya. ¿Por qué? La pregunta es, en el cerco en que se hizo a la cabeza de Maiko en 2020 para recuperar la democracia y que Áñez convocar elecciones, no hubo violencia machista, no hubo violencia racista, no se asesinó a nadie a golpes. No es una casualidad, como tú bien lo decías, Andrés. Hay motivaciones dentro de cada protesta.
Cuando eso no pasa, es que no había en el fondo de la motivación de la gente que estaba ahí motivaciones racistas y machistas. Lo que José decía es clave. ¿De qué tipo de violencia estamos hablando? Cuando se viola a una mujer por muchos hombres, estás ejerciendo una violencia simbólica que va en torno a que es una violencia para oprimir. Es una cosa es violencia para hacer que tus derechos sean respetados, que es legítima, como hacen las mayorías en este país desde siempre y desde antes que se inicie la República. Y otra cosa es que tú, porque no puedas, tu sector no pueda ganar en votos el gobierno nacional, ejerzas violencia con una excusa estúpida como es el censo para ejercer esa violencia, solo para oprimir y mostrarte mayor y ser contestatario y querer gobernar cuando no tienes la gente suficiente para gobernar. Significa que eres una minoría. Hay que recordarle también otra definición a Alem, que es clase media. Y por eso la clase media banca estas cosas. ¿Según clase qué autor? Según qué autor? Si estamos hablando de el entendimiento económico, neto, no Marx, todos los que tú quieras, Keynes, Marx, lo que tú quieras, la clase o es empresarial, es decir, la que posee medios de producción, o es la trabajadora. Así de fácil. La clase media es un concepto que se acuña desde no es una Marx, clase ¿no? que es la autor. Que tiene... la clase media no se define porque... Tú me puedes decir, por ejemplo, Alem, te lo explicaré a ver si lo entiendes. Pero es posmarxista la categoría clase media. Has dicho que clase no media. Lo has entendido. Yo te voy a explicar, pero sí, calladito, por favor. Pero con autores, porque calladito. No se confiara. Ya, con autores, querido. Por favor. A ver, lo que se define desde el marxismo como clase... Te va a decir, hay una clase trabajadora y hay una clase, hay una burguesía es que es propietaria. Marx, no desde el marxismo, desde Marx. Desde Marx. Desde Marx. Mauricio, a ver, está bien. ¿Puedes callar? No, es que hay varias. A ver. La clase media. A ver, ahorita volveremos a tu participación, Kiara. Okay. Pero para bueno, ponerlo... No, antes de explicarle a Len, quiero terminar con otra cosa. Sí. Mauricio dice, ay, pucha, el subgobernador debería renunciar, qué mal que instiga la violencia. Pero también Mauricio dice, bien el discurso de Camacho. Y también Mauricio apoya... Wow. El discurso de lamebotas de Camacho, que es Carlos Mesa, quien Mauricio siempre apoya. Wow. Lo que es igual a decir, puta, le dices al macho golpeador, violento, seguí gritando, papito, muy bien, te apoyo, súper bien. Y cuando el macho golpeador, violento, golpea o mata, uy, qué condenable la violencia, no, terrible. Eso, por favor, es más hipócrita que lo que dice Ale. Vamos con nuestros comentarios, nos tenemos gente que nos ha escrito, por favor. Y vamos a una última ronda de participaciones. Buenas noches, amigos irreverentes. En el canal de Unitel iban pasando la conferencia de prensa de la ministra dando a conocer las muertes y actos racistas de autoridades de la gobernación de esta ciudad. Justo en el momento en que comenzaban a pasar las imágenes del vicegobernador hablando de manera discriminadora por las mujeres ayoreas, cortaron transmisión para luego decir que el culpable de las mujeres es el gobierno y que los delitos están justificados en el pedido del censo que están llevando a cabo. Algo completamente repudiable desde todo punto de vista. Atentamente, Bruno. Saludos, Bruno. Muy buenas noches. Irreverentes, buenas noches. Los cívicos parece que no oyen ni ven. Siguen con el paro y van a condicionar. El gobierno debe adoptar el estado de sitio de una vez antes que haya más muertes y hacer procesos criminales. Ahora estos dirigentes cívicos le están culpando al gobierno. Creo que eso... Ah, mira, tenemos una más. Buenas noches, irreverentes. Saludos. Todo el programa, lastimosamente, la gente no tiene memoria histórica. La derecha siempre usará la violencia para llegar al poder. Y todos sabemos que Santa Cruz es una sociedad elitista, fascista, racista y manejada por logias. Ojo, no todo Santa Cruz, pero el sembrar racismo y xenofobia en su gente es su forma de confundir e ideologizar al pueblo. Atentamente, Bríger. Saludos, Bríger. ¿Eso es todo? Listo. Muchas gracias. Vamos con una última ronda. Vamos a poner un minuto el cronómetro. Por favor, y bueno, les pido, por favor, también retomen la participación de la gente que muy amablemente nos escribe. Vamos a empezar ahora contigo, Alem, por favor. A ver, lo mío es concreto, Andrés. Es aceptar dos elementos. Un primer elemento es que ningún acto de violencia, ni convocar a los actos de violencia, ni desde aquí, por lo menos de mi persona, y creo que hemos concordado con Mauricio, siempre ha sido paz, llamar a la paz social, desde el principio de este conflicto, nada de todo lo contrario. Siguiente elemento, necesitamos propuestas serias desde las instituciones, y no la hay. Y tenemos que aceptar eso como ciudadanos.
Tenemos que aceptar que estas convocatorias de violencia, sea de un lado o sea del otro lado, simplemente nos llevan a un caos social político de hermano a hermano. Y eso no podemos permitirnos nosotros. Hasta mañana. José. Bueno, creo que quisiera cerrar señalando que este carácter violento es una violencia de privilegios de clases. No es lo mismo el derecho que el privilegio. Quisiera recordarle eso al buen Alem. Creo que lo que estamos viendo en Santa Cruz es una cosa penosa y estamos viendo una situación que se agudiza por falta de argumentos. Es decir, las instituciones manejadas por la derecha demuestran una deficiencia absoluta en su hora de participación y que quien tiene que salir a esto, como se ha mostrado en la cumbre, son los movimientos sociales. Los que han permitido la refundación de esta patria y los que pueden llevar a un censo con consenso es claramente los movimientos sociales, los sindicatos obreros, los sindicatos campesinos, las estructuras gremiales, transportistas. Esos son los que van a llevar adelante de una forma pacífica, eficiente y correcta el censo. Gracias. Muchas gracias, José. Te esperamos pronto en el canal. Claro que sí. Mauricio, por favor. Sí, bueno. Parafraseando las palabras del compañero, ¿cuántas personas están dispuestas a reprimir indígenas en Chaparina? ¿Cuántas personas están dispuestas a asesinar en la Sunta, a yungueños o en Pandur? ¿O quemar alcaldías con gente dentro? Y lamentablemente, insisto, no se puede decir hay violencia solamente de un lado porque no es cierto. ¿Cuál es la bancada? ¿Cuál es el partido político con más asambleístas acusados por violación? Creo que el Movimiento Socialismo. Vuelvo al punto. No se puede decir solamente desde un lado, porque eso es, en verdad, agigantar la grieta. Basta de división, basta de decir, eres pitita, eres blanco, eres colla, eres camba, eres masista. Basta de decir eso, basta de decirlo como insulto. Y solo para terminar, yo escuché desde los 70 se llaman plurinacionales. Tal vez me equivoqué. Si me equivoqué, voy a disculparme. Pero estoy casi seguro que Kiara dijo eso, entonces... Por favor, te vas a disculpar. Ok, bárbaro. Y si no... Gracias, Mauricio. Si no me equivoqué... Vamos, serio, un milagro. Ya. Para cerrar, Kiara. A ver, aclarando lo que Alem no ha querido entender porque no ha podido dejar de interrumpir, la clase media es clase trabajadora que no quiere ser trabajadora y quiere ser blanca y quiere ser rica. Un comerciante de Los Justus que gana más dinero que un pitita X del Calacoto... No es clase media, sin embargo, gana más dinero. Básico, no sé si lo enseñarán en antropología, pero bueno. Luego, sobre el tema, la violencia que se genera porque se quiere dominar a otro grupo mayoritario, que es mayor a tu sector, es violencia fascista, aquí y en China. Y esa es la violencia que se está generando. Por eso siempre se masacra al sector popular, por eso siempre se masacra al sector indígena. Y algunos violan mujeres, algunos patean mujeres de pollera, y esa nunca es la izquierda y ese nunca es el sector popular y el bloque popular. Y eso hay que entenderlo, que no nos vendan de que, bueno, todas las muertes son iguales, de que no hay dos Bolivias, de que no hay racismo, porque todos lo sabemos. Y todos sabemos que aunque aquí los compañeros aplaudan al macho violento y luego digan qué pena la violencia, el sector que genera esta violencia ha sido el mismo desde la República 2008 y ahora. Eso nada más. Gracias, Kiara. Bueno, por esta noche es todo. Mañana estaremos nuevamente aquí. Ya se están pasando los 21 días de paro en Santa Cruz. ¿Qué va a pasar cuando llegue el día 22? Ya que se confiaba que hasta los 21 días se iba a lograr su cometido. Lo estaremos discutiendo aquí. Muy buenas noches y hasta mañana. Distribuyan, redistribuyan.